Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí va un tip de emprendimiento. ¿Cómo conseguir más clientes? Que esto me lo pregunta un montón de gente. Bueno, tienes tres opciones. Tener un lead magnet, un producto gratuito que vas a entregar a tus posibles clientes futuros, a tus leads, ¿vale? Este producto tiene que estar en tu web mediante un formulario, por ejemplo, y donde le resuelvas un problema de los que tenga tu cliente de manera rápida, en unos 15 minutos, de tal forma que sea un consumible, un producto que tu posible cliente vea el resultado, vea que eres autoridad y que tenga más ganas de saber de ti, ¿vale? Para recibir este producto tendrá que meter en un formulario que tengas en tu web su mail, porque para ti eso es oro, para luego poder mandarle más ofertas, más cosas interesantes para ese posible cliente para resolverle su problema, ¿vale? Otra manera, mediante SEO, por ejemplo, yo en mi nuevo proyecto de ligar por internet creé un post muy largo con un montón de contenido, con un montón de vídeos súper potente para que mi posible cliente vea que sé un montón sobre el tema, además que vea mi personalidad, cómo me expreso, cómo hago las cosas. Y ahí estaba lleno de palabras muy bien elegidas después de un estudio que me hizo Carmen. Entonces, esta sería otra opción. Al final del artículo, evidentemente, tiene que haber un call to action, que puede ser suscribirse a tu newsletter o otro tipo de call to action que vaya a tal producto, o tú puedes elegir. Y la tercera opción es mediante compra de tráfico. Cuando hablamos de compra de tráfico, es hacer anuncios en Google Ads, en Facebook Ads, en Instagram. Es una manera de atraer clientes. Estoy hablando en el tema online. Si es en el tema offline, pues a lo mejor es poner anuncios en otros sitios. Pero el tema online es súper potente si haces una segmentación adecuada de tu cliente y del segmento al que vas dirigido, pues atraer clientes de estas tres formas. Estas tres formas requieren o tiempo o dinero, como todo en la vida. Cuando estamos empezando, muchas veces no tenemos dinero, entonces hay que invertir tiempo en hacer este artículo súper trabajado, en informarte cómo hacer SEO o hacer este producto de entrada, que se llama Lead Magnet, para luego, una vez tengas el mail, bueno, pues poder mandarle más información interesante a tu cliente, a tu posible cliente. O incluso luego pues tratar de ofrecer a este posible cliente un tripwire. ¿Qué es un tripwire? Es un producto ya pagado, que imagínate que cuesta 47, se lo vas a dejar a 17 o a 9, es decir, a un precio súper, súper barato, para que siga viendo, no solo con el lead magnet, sino luego con el tripwire, que tú sabes mucho del tema, cuál es tu estilo, cómo le resuelves los problemas para que ese posible cliente, una vez ya te ha comprado el tripwire, ya es cliente, pues vea que eres de confianza y que le puedas seguir ofreciendo cosas que le resuelva su problema, ¿vale? Bueno, espero que este tip de emprendimiento experiencial te haya servido y nos vemos en el siguiente tip. ¡Mua!